ubicados en Facatativá, vereda Pueblo Viejo. Más o menos estamos como a unos, las personas que conozcan aquí esta vereda, pues realmente estamos muy cerca de la parte comercial de Facatativá. Hacia allá queda pues la parte para salir a Facatativá. Estamos como a unos 5 minutos de la parte comercial, realmente muy cerca. El día de hoy estamos ofreciendo un predio en venta, que es un terreno de 600 metros con planos topográficos. Actualmente es un predio pues que no se ha desenglobado porque pues por norma no se puede en este momento. Yo ya les explico cómo se hace el proceso de la escritura, que esto es en derecho de cuota o porcentaje. Para las personas que no conozcan, pues yo les explico, es un proceso totalmente legal, que pues la escritura queda a su nombre, igual también lo que es el certificado de libertad queda a su nombre, sin ningún inconveniente, con sus linderos en la promesa, y se le entrega plano adicional, pues plano topográfico, para que queden claras las medidas del terreno. Este es realmente, lo que vamos a ver es una casa lote o casa quinta muy bonita, realmente es una de las casa quintas más bonitas, yo diría que hay aquí en la parte de Pueblo Viejo. Aquí no sé si las personas que conocen, pues vamos a ver de pronto vecinos, porque pues yo hablo pues algo muy claro, es el tipo de acceso en el sector, pero pues algo importante es que la vereda pues tiene bastante acogida por el tema de los precios. Aquí uno pues aún consigue pronto algunos predios en ciertos precios, ¿sí? Y bueno, algo importante es que la carretera que va a venir, lo que es la variante, hacia allá está una parte que se llama Cartagenita, y por esta parte va a pasar, es el proyecto que va a pasar la variante para desembotellar lo que es la parte del tráfico que viene de Bogotá, ¿no? En Cartagenita. Y pues aquí vamos a entrar ya en materia a ver lo que es el terreno como tal y el casalote. Este casalote pues viene pues por todo esto, es casi como un cuadrado, va por toda esta parte, baja más o aproximadamente unos 28 metros según el plano topográfico, y por esta parte son 22 metros según el plano topográfico. Aquí es el tema del acceso, que se está pensando pues hacer lo que es la cachucha para la parte de que pues mejor decoración, así como aparece aquí en el vecino, que el vecino pues también está organizando una casa muy bonita aquí, y eso pues es algo importante, que hayan vecinos pues también de este estilo de viviendas, ¿no? Aquí pues vamos a ingresar a la parte de la vivienda como tal. Como ven pues tiene el ingreso para el vehículo. Aquí pues caben fácilmente unos 4 vehículos bien acomodados, ¿sí? Más o menos unos 3-4 vehículos bien acomodados. Entonces lo que vamos a ver aquí realmente es una casa, una vivienda muy bien distribuida. También tenemos área de jardinería. Bueno, vamos por este lado y les voy mostrando. Aquí pues ya vemos el frente de lo que es la casa como tal. Aquí tenemos el área de barbecue, que ahorita pues no funciona como área de barbecue. Vamos a ver si lo tienen como más como área de trabajo, de carpintería, como hobby en este momento. El área de barbecue se pasó pues aquí en esta parte. Este es el área de barbecue, pues tiene el asador aquí en esta parte para las carnes, aquí como para los platanitos. Y pues vamos a ingresar ahorita pues a lo que es la casa, pero primero me gustaría que viéramos primero la parte externa como tal. Todo está pues en piedra, como ven, que esto es algo muy importante, ahí prado bastante. Este es el área que funcionaba anteriormente como barbecue y se puede retomar para la persona que lo adquiere. El piso está en piedra, lo que es la estructura, me interesa que vean toda esta parte, esa estructura metálica, perfilería. Aquí está lo que es el tema de la parte del horno, o la parte para el barbecue, ¿no? Que ahí está la estructura como tal. Y aquí pues se hizo una especie, también todo encerrado como ustedes pueden ver acá, para una pequeña granja que hay en esta parte, en este casalote, que van a encontrar unos paticos, conejos, este pollo que es bastante grande, también hay un marranito, un mini pig. Esta es como la vivienda del cerdito. ¿Sí? Todo está encerrado prácticamente en su mayoría en lo que es matas eugenias. Aquí estamos en la parte de la granjita. Aquí la persona que pues compre acá realmente puede rediseñar esta parte y mirar y hacer otra adecuación. Aquí inclusive si quisieran hacer una modificación aquí podrían ampliar para hacer un parquero más grande si lo quisieran. Actualmente el propietario lo tiene de esta manera. Aquí en esta parte pues tiene un pequeño
como galponcito. Esto que vemos acá son conejos actualmente que se tienen. Es una mini granja, ¿no? Y cómo se puede aprovechar el espacio muy bien. Aquí me gusta hacer este tipo de videos para que puedan ver cómo optimizan el espacio. Aquí está muy bien optimizado el espacio. Esta es la parte del respaldo de la casa. Aquí hay como una especie de bodega. Inclusive aquí en algún momento se tuvieron pollitos, pero pues aquí se tiene actualmente como bodega. También hay un cuarto como de herramientas muy similar a este por el lado del barbecue, que ya se los voy a mostrar. Esta vivienda tiene agua, luz y gas. Tiene aparte de eso alcantarillado. Esto es algo muy importante. Aquí también se tiene lo que es una planta, pues para que, porque pues los tanques están aquí, pero para que suba con buena presión. Aquí está pues la planta como tal, que eso es algo muy importante, que también, o sea, por agua aquí no van a sufrir. Están muy muy bien de reserva. Sí, bueno, aquí pues como podemos ver ya la estructura de la casa. La casa es una casa en material, es un diseño totalmente diferente. Vamos a encontrar acabados de lujo con materiales de línea alta. Bueno, vamos aquí a ingresar a lo que es la parte de la vivienda, la parte interna. Bueno, aquí hay una pequeña parte que es como un área social, que tiene esta hermosa vista. Allá es donde les comento que va a pasar, posiblemente es el proyecto, que va a pasar la carretera principal, que es para desembotellar pues el tráfico que viene de Bogotá, ¿no? Entonces pues va a quedar muy muy bien ubicada esta vivienda en esta parte. Vamos aquí a ingresar a lo que es la parte interna de la casa para que puedan ver los acabados. Realmente todo está con acabados de lujo y línea de alto costo, lo que es cerámica. Bueno, vamos a hacer esta toma aquí de la parte social de la sala. Estamos hablando más o menos que esta sala tiene como unos 6-7 metros aquí en esta parte, como por unos 5 metros, para que se hagan una idea. Vamos a encontrar aquí lo que es la cocina. Sí, aquí hay una especie de barra, esto es barra de madera. Y aquí está pues lo que es la cocina, que es realmente una cocina de lujo, con un extractor también, 5 puestos la estufa, todo línea alta. Todo esto es cerámica línea alta. Lo que está hecho es, como ven, PVC, pero el PVC es un PVC del grueso. Realmente se esforzaron bastante los propietarios por colocar materiales que tienen muy buen gusto. Aquí en esta parte vamos a encontrar lo que es el área de lavado. No se les voy a enseñar en este momento porque pues hay una ropa tendida ahí, pero el área de lavado tiene más o menos 1,80 por 4 metros con su lavadero. Es bastante amplio. O sea, es todo lo que coge esta parte, que es como 1,80, y de aquí hasta allá todo es el área de lavado. Aquí al respaldo es donde está la parte de herramientas, donde yo les dije que habían como unos pollitos también ahí en algún momento. Bueno, vamos a ingresar aquí a lo que es la parte de la primera habitación. En el primer piso vamos a encontrar dos habitaciones. Esta habitación tiene más o menos como 3x3, para que se den una idea, o de pronto inclusive un poco más puede tener esta habitación. Es bastante amplio. El baño social, todo lo que es esta parte y esta parte de sanitario y lavamanos, línea alta, cerámica Italia. Aquí está pues el cuarto de estudio, que actualmente funciona como cuarto de estudio, pero anteriormente era una habitación. Allí hay como una especie de closet. Entonces este viene a ser el baño social con ducha para todo el primer piso. Vamos aquí a subir al segundo piso. Aquí vamos a encontrar pues unas escaleras metálicas. Esto es metal. Sí, aquí se le puede hacer, si se quiere, una barrita por este lado, pero pues normalmente en este tipo de escaleras no se acostumbra. ¿Qué está pendiente aquí en el segundo piso? Únicamente una puerta aquí para la habitación principal, porque la habitación principal empieza desde aquí, desde este lado. Y aquí vamos a encontrar en el baño, que también solo nos falta la puerta. La puerta principal. Bueno, y aquí está en este momento la habitación principal, que actualmente pues vamos a prender aquí la luz. No está funcionando como habitación principal, sino como habitación para los niños, ¿no? Es para que lo tengamos en cuenta, pero esta habitación tiene más o menos como unos 5 metros por más o menos 3 metros, para que se hagan una idea. Y está este balcón fabuloso, donde vamos a ver aquí vista a ese cultivo de fresa. Todo eso que ustedes ven allá es fresa.
allá vemos lo que es la placa huella para subir al alto donde está la parte comercial de Pueblo Viejo, y ahí empieza la bajada. Estamos muy cerca de Facatativá, de la parte comercial. Por este lado pues vamos a encontrar lo que es, aquí es donde están las habitaciones, y aquí donde ven ese techito que ya ahorita les voy a mostrar es la parte de cuarto de herramienta. Aquí son otros predios que también posiblemente van a construir en un futuro, porque están en venta, para que lo tengan en cuenta. La persona que compre acá, pues posiblemente van a seguir construyendo en algún momento. Bueno, vamos aquí a bajar ya en este momento para darle un último vistazo al predio y mostrarles el cuarto de herramienta que me faltaría. Hay una parte importante que les voy a mostrar ahorita, que es este lote tiene una parte que no se ha utilizado, que es una parte pendiente. Bueno, aquí me estoy dirigiendo en este momento lo que es el cuarto de herramienta. Aquí hay una maquita, una polisombra. Aquí se podría también colocar una tejita si se quisiera para pues escampar un poco más ahí en la parte de la lluvia. Bueno, este es un cuarto de herramientas, va hasta el fondo. Tiene más o menos como unos 8 metros tentativamente, ¿sí? De aquí a allá. Miren, aquí se cuelga todo lo que es la herramienta. Realmente es una quinta fabulosa. Está muy bien distribuido el espacio, su barbecue, la casa, 3 habitaciones, 2 en el primer piso, con su baño social, el cuarto de herramientas, la cocina, una sala amplia, un área de lavado amplio, la habitación principal amplia con su baño y balcón. Portería, aquí pues metálica y madera. Ahí lo único que faltaría pues es pintarle realmente, hacerle mantenimiento y colocar lo que es el techito de la parte de la portería, ¿no? Esta es la vista que tenemos actualmente aquí en esta finca. Y aquí pues pueden apreciar todo lo que es la jardinería. Aquí hay unos arbolitos de freijoa, allá está la parte pues de la granja. Entonces voy a hacer un resumen como para que tengan más claridad. Este lote tiene 600 metros aproximadamente, ¿sí? Es un lote que tiene más o menos por este lado 22 metros y por este lado tiene cerca de 28 a 30 metros. Después de estas plantas que ustedes ven aquí de lo que es la cerca viva de Eugenias, todo eso que se llama, ven ustedes ahí, es cerca viva. De ahí para allá sigue bajando el lote, pero es una parte más pendiente, pero es de este predio. Hay que bajar como unos 8 metros más. Ya les voy a enseñar en este momento pues para que puedan verlo mejor. Tiene pues su poste de luz, aquí su luz. Entonces está lo que es la casa como tal, el cuarto de herramientas, la parte de la granja, esta parte que funciona como carpintería actualmente, pero ahí es originalmente lo que es el área barbecue. Incluso hay algo importante, es que aquí se dejó un punto adicional de gas que se los voy a enseñar. Entonces realmente esto es algo fabuloso. Esto que ustedes ven acá ahorita es un punto adicional de gas aparte de la casa, entonces porque ahí funcionaba anteriormente lo que era el barbecue. Esto es freijoa, tomate de árbol, como pueden ver. Esto es cerca de Eugenias, y aquí para allá tenemos todo esto que ustedes ven acá. Esto es muro de contención en piedra. Todo esto tiene muro de contención, todo esto baja más o menos como unos 8 metros y tiene esta parte ya pendiente. Voy a dar la vuelta para que puedan ver un poco mejor por esa parte, la parte del respaldo, la parte pendiente, porque es que esa parte también se puede aprovechar muy bien. Ya les digo cómo se ha pensado aprovechar esa parte. A subir aquí, así no puedo abrir ahí la puerta, pero bueno, esta parte es carretera pública, ¿sí? Hace parte también de estos predios, y hasta aquí llega la carretera. Este predio es de otra persona, aquí vamos a subir un poquito. Este predio es de otra persona, pero pues actualmente está quieto, no se ha hecho nada. Aquí podemos ver la casa por el respaldo, aquí el cuarto como otro cuarto de herramientas que hay. Miren, toda esta parte que estoy recorriendo, todo esto que ven, es la construcción de lo que vimos anteriormente. Y aquí para allá, yo estaba ahorita mostrando el video desde allá, esta parte pendiente también es del predio. Aquí estamos en predio
ajeno para poderles mostrar. Está aquí encerrado y viene hasta esta cerca que está cercado. Este es el predio que también hace parte del predio total. Como ven, ahí está lo que es la granja, el área de barbecue y este predio. Estamos hablando más o menos como 8 metros. Aquí se podría hacer, inclusive ampliar la construcción, hacer un mirador. Se puede inclusive hacer otra, ampliar la casa. Se pueden hacer muchas cosas porque tenemos ese terreno adicional. Obviamente aquí toca con columnas de... Aquí pues tocaría reforzar esa parte. Algo importante para las personas que conozcan del tema. Esto realmente es un terreno firme. Hay roca. Esta roca que ustedes ven acá, les voy a enseñar. Esta roca que ustedes ven acá, me comenta el propietario que esta roca prácticamente va hasta el otro lado. Es una roca gigante que ellos tuvieron que, cuando empezaron a construir, tuvieron que taladrarla inclusive para poder ingresar lo que es la varilla y toda esta parte. O sea que estamos en un terreno totalmente firme, que eso es algo muy importante. Entonces esta es la parte de la vista que ustedes ven acá. Y vamos a salir nuevamente allí en la portería y voy a dejar ya el video terminado aquí pues con la vista de la casa por última vez para que lo analice. Realmente es un sitio cercano a la ciudad, totalmente campestre. Si alguien está buscando como una granjita en la ciudad, esta es la granjita que les puedo ofrecer. Terminé aquí ahogado con esta subidita. Bueno, aquí ya llegamos nuevamente a lo que es la casa. Y aquí vemos pues lo que es la casa como tal, nuevamente. Y los dejo pues con esta toma y con la toma de la vista también para que tengan su apreciación. Como les decía ahorita, si alguien está buscando pues una granja en la ciudad a 5 minutos, esta es una muy buena opción, una muy buena oportunidad, donde las personas pues que les gusta tener unos animalitos, sus pollos. Aquí perfectamente pueden tener hasta 200 pollos, me ha dicho el propietario que ha tenido en este sitio. Entonces pues eso es algo muy importante. Tiene conejos, tiene un marranito ahí también, pero esa es una mascota. Pero aquí perfectamente se puede tener aire puro, cerquita a la ciudad. De aquí a Bogotá nos gastamos prácticamente 35 minutos, 30 minutos al río Bogotá, o ya sea la calle 80 Puente de Guada, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, recuerden, cualquier información adicional, mi nombre es Carlos Castañeda, mi número celular es el 319-467-9106.